Si la raíz de todos los males es el amor al dinero, por consiguiente, la raíz de todos los bienes es el desamor al dinero. Ninguno puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. O Dios es nuestro amo, o el dinero lo es. No hay punto medio. Jesús enseñó cómo usar el dinero para cumplir los propósitos de Dios, y cómo ser amos y no esclavos del mismo, para decidir cómo, en qué y para qué usarlo. Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo, «¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto». El administrador reflexionó, «¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza pedir limosna». Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, «¿Cuánto le debes a mi patrón?» 100 barriles de aceite», le contestó él. El administrador le dijo, «Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50». Luego preguntó al segundo, «¿Y tú cuánto debes?» 100 bultos de trigo», contestó. El administrador le dijo, «Toma tu factura y escribe 80». Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús expresa con tristeza que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, y nos insta a imitar no la deshonestidad, sino la astucia de este mayordomo malo, la cual consistió en cómo aprovechó las últimas horas de su mayordomía. A todos se nos va a terminar algún día la mayordomía. ¿Cuándo se nos va a terminar la mayordomía sobre todas las cosas? Al morir. Ahora tenemos todo bajo nuestro control. Después de muertos no podemos decidir nada. La pregunta que uno debe hacerse mientras todavía vive es, ¿qué haré antes de morir con los bienes que tengo, que me beneficié en la vida después de la muerte? ¿Cuál fue la astucia del mayordomo? Ganarse amigos que lo emplearon después de que perdió la mayordomía. Cuando usó el poder que tenía para su beneficio, se arruinó. Cuando lo usó para ayudar a otros, se benefició.
Jesús entonces manda: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, los reciban en las moradas eternas. En otras palabras, Jesús nos dice: usen todo lo que puedan del dinero que está ahora bajo su potestad, para ganar amistades eternas, que son la verdadera riqueza, para que cuando las riquezas actuales les abandonen al morir, se les encuentren al llegar a los cielos. Lo que Jesús está enseñándonos es a invertir en el cielo. Jesús enseña que podemos transferir nuestros bienes de aquí a nuestra morada eterna, que debemos hacernos de tesoros en el cielo. La forma de hacerlo es ayudando a los necesitados. Invertir en el más allá es la demostración práctica de que creemos en la vida después de la muerte. Nadie invierte en lo que no confía. Esa es la prueba más grande de que creo en la vida eterna, que creo en el cielo. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él.
Al pensar en sus finanzas, ¿se siente bien o se siente mal? No escuché esa respuesta, sino un murmullo. ¿Un sentimiento bueno o malo? Bueno, cuando piensa en su dinero, por ejemplo, ¿piensa en cuánto tiene? ¿Cuánto quisiera tener? ¿Cuánto no tiene? ¿En qué lo gastó? ¿En qué piensa? ¿Le da alguna perspectiva espiritual? ¿Se ha percatado, por ejemplo, de que necesita dar? ¿O quizás debe dar más? ¿O diría que tiene una buena excusa para no dar porque no va a la iglesia? Ese no es el único lugar donde dar. Cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesitan, en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos. Eso lo entiendo, es natural y normal. No tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por qué. Quizás no sienta que le hayan tratado bien. No gana suficiente en su trabajo o en lo que sea. Así que deseo que descubramos qué piensa Dios. No qué piensa el hombre, sino qué piensa Dios. En segundo lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Es decir, Dios cumple su promesa, así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios. Ahora, si no soy obediente a Él, no puedo esperar que me bendiga. Así que leamos uno de mis pasajes favoritos en Proverbios, capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque si lo haces, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas que son elementales, y la primera es del Salmo 50, versículo 12, dice, «Porque mío es el mundo y su plenitud». Pues eso define el asunto hasta cierto punto de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, «Porque mío es el mundo y su plenitud». Ahora hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, «Es mi dinero, es mío para hacer lo que plazca». La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada, pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta. La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme, deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. He escuchado muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre esto. Lo han escuchado, algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría. Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Luego dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dando una razón y probadme ahora en esto. Dios dice, pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice, yo soy la fuente de todo. Mi requisito es que me devuelvan el 10% de sus ingresos por tres principales razones. La primera, dar para la obra del Señor. La segunda, dar para las necesidades de otros. Y tercera, para probar la fidelidad de Dios. Es decir, una de las razones por la cual Dios pide que demos es para probar su fidelidad. Si doy, Dios me devolverá. Si doy, Dios dará más. O sea, Dios quiere probar que es todo lo que dice ser. Alguien dirá, pues no tengo que dar para demostrar eso. Pues permítame preguntarle, ¿está diezmando? Lo más probable es que alguien que cuestione eso no diezme. Pues le doy a Dios, ¿cuánto le da? Lo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Puedo decírselo, comienza con la décima parte. Quizás alguien diga, pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a Él. Pues veamos cuáles son sus razones. Dar para la obra del Señor. ¿Quiere proclamar el Evangelio? La segunda es dar para las necesidades de otros. ¿Quiere guardárselo todo para sí? Y la tercera es probar su fidelidad. Una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podría hacer para demostrar su carácter? Eso llega al corazón de mucha gente, su dinero. O sea, trabajo 40, 50, 60 o 20 horas a la semana y esto es mío. No, no lo es. Dios se lo dio. Y para probar a Dios, dele un diezmo y vea lo que él hace. No es que Dios no pueda actuar sin nosotros, sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que Él pueda demostrarnos su carácter, que es quien dice ser. Así que dice que debemos dar el diezmo y segundo, debemos dar con alegría. Segunda de Corintios 9, acompáñeme por un momento. Segunda de Corintios capítulo 9, si es tan amable, leamos estos versículos desde el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Miren, mucha atención. Así de sencillo es esto. O le creo a Dios o no le creo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Si siembro generosamente, segaré generosamente. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que promete es esto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que, Dios no presiona a la gente para que dé, dice, esta es la oportunidad. O sea, lo que Dios dice es, este es mi modo de operar. Dios dice, mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades. Y he decidido hacer esto. He decidido que si cuentas tus centavos por cada 10, dame uno y te quedan 9. Alguien dirá, pero 10 y 9 no son lo mismo. Para nosotros no. Pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginemos. Alguien dirá, no sé si crees o no, le diré cuando lo creerá, cuando lo pruebe. Algo es seguro, cuando obedecemos a Dios, Él honrará nuestro dar. Quizás alguien diga, no sé si eso funciona, Dios solo dice, no tienes que cuestionarlo, solo pruébame. Imagínese probar a Dios, me encanta esta idea, pruebe a Dios. Él nunca se quedará corto y nunca quedaremos en necesidad de nada porque así es Dios. Él es Dios de gracia, amor y piedad. Si le preguntara si cree que Él es un Dios de bondad, amor y piedad, diría que sí. Le digo que si cree que lo es, le daría una décima parte de lo que tiene. Es solo una décima parte. Piensa en lo que dijo. Te bendeciré.
Lo único que quiero que hagas es apartar una décima parte, un centavo de cada 10. Alíñalos, un centavo de cada 10. Ve lo que haré por aquí, por lo que has hecho. Dios cumple su palabra. Y considero la sencillez de esa promesa y lo que Él está dispuesto a hacer si estamos dispuestos a confiar en Él. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos.